Exitoso operativo antirrábico realizó el programa agrícola comunal. Con el apoyo de la agrupación animalista, el programa agrícola de Perquenco, como es habitual, realizó la conmemoración del Día Mundial de la Rabia. Actividad enmarcada en el programa de celebración de fiestas patrias y que se realiza año a año con gran participación de los dueños de mascotas. Esta vez se pusieron a disposición 200 dosis de la vacuna antirrábica, logrando utilizar la totalidad de las vacunas, lo que habla de la respuesta positiva que tuvo en la comunidad este operativo. Señora Esperanza, ¿qué le parece este operativo que se realizó aquí en el frente del Centro Cultural? Sí, bueno, porque a veces uno no tiene como para comprar las vacunas, para todo eso. ¿En qué trámite está aquí? La veo muy concentrada mirando a nuestro veterinario. Sí, es que tengo otros gatitos más, pues no los voy a Ya. poder traer. Ah, ya. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí, Pablo? Aquí estamos haciendo un plan de vacunación Ya. para impedir que todos estos animales se vuelvan agresivos y empiecen a morder a las mascotas. Ya. ¿Ya? Ahora estamos llenando un certificado de vacunación antirrábica que consiste en preguntar los datos del dueño con los datos de la mascota. Y esta vacuna, ¿Para qué sirve este certificado? Principalmente si su mascota llega a morder a alguien, usted presenta este certificado y la multa ya no va a ser tan severa. Ah, ya. Lo ideal es que no muerda, sí. Sí, lo ideal es que no muerda a nadie. Muy bien. ¿Le parece bien entonces que usted, Sí, se haya preocupación por la mascota? porque yo tengo varias mascotas. Ya, muy bien. Sí. O sea, ¿la acompaña, no? Sí, pues me acompañan mi otro perrito. Ah, tiene eso. Muy bien, felicitaciones. Ya, gracias. Hoy es el Día Mundial de la Rabia y esto se hace para prevenir esta enfermedad que es complicada y es una enfermedad zoonótica que afecta al ser humano. El animal puede morder al ser humano y el ser humano se puede contagiar. ¿Cuántas personas han venido? Han venido hartas personas, ya llevamos más de 180 mascotas vacunadas y aún siguen llegando mascotas. La ventaja de este operativo que es gratuito, ya porque la vacuna tiene un costo y aquí el municipio ha puesto todo el esfuerzo para que esta vacuna sea gratis y vamos a proseguir haciéndolo durante todos los años. Ahora es importante también mencionar, lo hablábamos delante con la persona que está pidiendo los certificados. ¿A qué se expone una persona que cuando su mascota pueda morder a alguien y lamentablemente contagiar la rabia? ¿A qué se expone? Y cuéntanos un poquito de eso. Ya, esta vacunación se exige por la ley 21.020, que todas las mascotas estén vacunadas. Ya, si la mascota llega a morder a otra persona, la persona afectada puede demandar al dueño de la mascota y la multa va a ser leve porque ya está vacunada. Ya, y así la otra persona igual no tiene el peligro de contagiarse con esta enfermedad. Esa es la importancia entonces de tener vacunada a la mascota y este certificado que acredita que está Vacunada. vacunada. Exactamente. Por eso es importante que se lleven su certificado y que no los pierdan, porque eso es lo que comprueba que está vacunada la mascota. Cabe destacar que con la vacuna se extiende un certificado al dueño de las mascotas. Con este documento certifica que en caso de que una mascota muerda a una persona, esta acredite que está vacunado contra la rabia y así minimizar las multas dictadas por la ley.